Vamos a hablar del mal de Parkinson, que es un trastorno del sistema nervioso que empeora con el paso del tiempo, más aún si no se recibe un tratamiento adecuado, tempranero. Bueno, es lo que sufre la protagonista de la siguiente historia. Se llama Jazmín, quien vive precariamente en la zona de la Chacarita. No, tenemos la casa está precaria, ya ven, nada, no tenemos. No es fácil, pero yo me miro porque le tengo a mi hijo, que es mi fortaleza. No es fácil, pero yo me miro porque le tengo a mi hijo, que es mi fortaleza. Llegamos hasta esta precaria vivienda ubicada en la Chacarita de Asunción para conocer la historia del pequeño Milán de 5 años y su madre, Jazmín Cantero, quien sufre del mal de Parkinson. Pese a ello, ella se esfuerza diariamente para poder ser la mejor madre que pueda tener el pequeño Milán. Jazmín, ¿cuántos años? 29 años tengo. ¿Qué enfermedad tiene? Mal de Parkinson. ¿Desde hace cuánto tiempo está? Desde ya, desde que Milán nació, no puedo cocinar, no puedo trabajar, no puedo ganar medio mi pan de cada día por esta enfermedad. No puedo cocinar, no puedo trabajar, no puedo ganar medio mi pan de cada día por esta enfermedad. ¿Cómo haces para mantenerte, para mantener a tu hijo? Ya acá los vecinos me ayudan. Mi hermana, por ejemplo, ya. Ya no comencé a ayudar a mí, a darme comida, eso. ¿El papá de Milán también te ayuda? Sí, de vez en cuando. ¿Ustedes ya no están juntos? No. Ahora vos estás viviendo sola con tu hijo. Acá con mi hijo, lo dos bien. ¿El día a día cómo es para vos? ¿Le llevas a la escuela? Le llevo a la escuela, le baño como toda mamá, porque mi hijo es mi orgullo. ¿Y ahora va al preescolar? Preescolar, o sea... Fortaleza mío. ¿Y ahora alguna necesidad que tienen acá prácticamente? Ay, ya ven, nada, no tenemos. La casa está precaria, ya ven, nada, no tenemos. La casa está precaria, ya ven, nada, no tenemos. No es fácil, pero yo me miro porque le tengo a mi hijo, que es mi fortaleza. Como yo le digo, yo quiero que sea más de lo que yo fui. Yo, por ejemplo, terminé el colegio, todo. Después ya vine a tener a Milán, me quedé más. Muchísimo sufrí en el parto. Casi me morí. Acá te se me botó en mi vena. Además de la dificultad que tenés para moverte, ¿también te genera dolor? Sí, sí. ¿Moverte te cuesta? Me cuesta. Recorrimos la pequeña vivienda del pequeño Milán. De parte de él mismo, quien nos muestra un poquito lo que es su día a día. A ver, ¿con quién vos vivís acá? Con mi primo. Está tu primo eso al lado. Sí. ¿Y este camioncito es tuyo? Sí, pero está todo roto ya. ¿Y acá no tienen tele, nada? No, no tenemos. Ah, no tienen. Solo con esa cosa que te dijiste, no soplamos los dos. Ah, a ver. ¿Eso ustedes sobreviven al calor? Sí. Cuando hace calor, ¿se soplan con eso? Sí. ¿Quién te sopla con eso? Mi mamá, yo le soplo el cuerpo y yo le digo, mamá, me sopla a mí. ¿Vos también le soplas a ella? Sí. ¿Y qué tal te va en la escuela, mira? Bien. Bien. ¿Qué, por ejemplo, vos quieres ser cuando seas grande? Quiero ser testigo, quiero ser policía. ¿Quieres ser policía? Sí. Las personas interesadas en ayudar a Jazmín y a su pequeño Milán, ¿a qué número pueden contactar? 729-2704. Así que ya saben, ayudemos a Milán y también a su mamá para que puedan seguir adelante.